En el mundo, mueren 7 millones de personas al año debido a la contaminación del aire. Y Perú es el país más contaminado de Latinoamérica, el número 21 a nivel mundial. Esto se debe a la quema de combustibles fósiles que emiten materia particulada o PM2,5 que penetra en nuestros pulmones, corazón y cerebro, causando graves daños en la salud. Y CO2, el principal causante del calentamiento global. Para combatir este problema, en Perú se presentó un proyecto de ley que incentiva el chatarreo de vehículos antiguos, así como el ingreso al país de automóviles eléctricos o híbridos menos contaminantes, junto con el plan Hora Pico y Placa. Estas medidas mejorarán nuestra calidad de vida y reducirán los gastos en salud y ambiente. Tú también puedes contribuir directamente al cambio. Usa el transporte público en lugar de conducir. Si son distancias cortas, camina o usa bicicleta. Ahorra energía. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estén en uso. Consume menos carne roja. Reduce y reutiliza, sobre todo el agua. Por último, infórmate y educa a los demás. Entre todos, sí se puede.